Facundo lleva 11 años trabajando en la construcción. Tuvo que abandonar su tierra, Michoacán, México, en el 2003, pues tenía que pagar una deuda. Su hijo, en aquel entonces, de 2 años, se moría. Se enfermó de los intestinos y lo llevé con una pediatra, pero le aplicó una medicina muy fuerte que le paralizó los intestinos por completo. Su hijo fue hospitalizado. Me endeudé estamos hablando como de 8 mil, 10 mil dólares, que en México son alrededor de 100 mil pesos. Para pagar su deuda, Facundo dejó a su hijo enfermo, a un bebé recién nacido y a su esposa. Pero en el año 2005 cayó enfermo en el hospital. Él sacrificó su matrimonio diciéndole a su mujer que reiniciara su vida. Ella formó una nueva familia. Estuve en el hospital durante 5 días. Al siguiente día de que me interné, me dijo el doctor, tus riñones dejaron de funcionar. Por 8 años, Facundo ha recibido diálisis gratuitos 3 veces a la semana. Siendo ingeniero agrónomo con maestría en México, se le hace difícil regresar. Yo nada más venía por 2 años, pagar la deuda. Desgraciadamente, ya no puedo regresar. Yo, si regreso a México, pues sería prácticamente a morir, porque ahí en México no tienes ayuda de nada. No estoy con ellos, pero sí valió la pena. Okay. Valió la pena el sacrificio. No estoy con ellos como padre, pero él está vivo y está bien. Ahora la única esperanza que tiene Facundo es que se le otorgue una visa humanitaria o se lleve a cabo pronto la reforma migratoria para poder visitar a sus hijos en Chiapas, México. En Riverside, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.